tried to make it at the at my sister's house. Yes. In Atlanta, and it cost us like. So we went to go get tuna because they like, well, they're in English like albacore tuna is one thing, and then there's tuna, but it was the best thing we could find that was fresh, and we buy these like tuna steaks. And it was like maybe a couple pounds worth. And it cost like $40. Like $40. Girona, que està uns 60 quilòmetres de Barcelona, i bueno, també he anat a les Illes Balears, però no he anat a Mallorca. No, és chistoso, o sea, al principio mucha gente está callada, se miran las caras, tratan de decir palabras en inglés esforzados, principalmente en inglés porque es la lengua que casi todos hablan, que todos comparten, aparte del español. Cuando ya empiezan a tratar de hablar en inglés, empiezan súper lento, pero conforme van conociendo a las personas, conforme... Por la timidez, seguramente. Sí, por la timidez. Cuando ya empiezan a conversar, cuando les ponemos los juegos de mesa y empiezan a... ya les toca hablarse y comunicarse para poder entenderse en el juego. Entonces ahí ya se van expresando más, van perdiendo ese miedo y se van a... soltando, simplemente soltando, recordando o armando frases, tratando de hacer lo que sea lo más parecido al inglés. O sea, la gramática no necesariamente bien, pero dan a entender el mensaje. Luego, el chiste es que lo vayan puliendo también. Quiero llegar al público extranjero, que normalmente es el público que recepta mejor este concepto que tenemos nosotros, que son los crepes, los galettes y los waffles, ¿no? Yo decidí hacer los galettes y los crepes porque siempre me han encantado. Yo vivo enamorada de una crepería en Gerona, que era donde yo vivía, y dije, no, yo voy a hacer algo así, parecido. Entonces, el galette es algo que no venden aquí en ninguna crepería, porque es con otro tipo de trigo y es una masa diferente. Se emplea en Bretaña. Me encanta esa idea, por eso hemos pensado, los viernes lo estamos dedicando a eso, a intercambio cultural, que otras personas vengan, conozcan de nuestra cultura, así poder dar a conocer nuestro país, que me encanta, y así las otras personas también puedan conocer de nosotros y nosotros de ellos, ¿no?